Bueno, viendo el siguiente combate, llega este muchacho. Oye, chavalo, tan pequeñín. A ver, es el Chino Gutiérrez, está en la escuela de Don Luis León, amigos. Don Luis, ¿quién es este chavalo? ¿Ah? Bayardo Guillén. Oye, Bayardo. Ya, Bayardo, 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 ¿qué te di? Excelente. Ah, sí. Bien. Este combate es en 105 libras, ¿verdad? Oye, al estilo Finito López usando Álvarez en 105. Oye, peso paja. Para que estamos en el boxeo amateur. Hay que... por mi tío, el rockero Guillén, con choqueo. Por tu tío. ¿Cómo se llama él? El rockero Guillén. El rockero... Ah, su familia, el rockero Guillén. Ah, bueno. Sobrino de Alpe Guillén, entonces, que paz descanse. Ah, bueno. Ah, bueno, no sabía yo eso. Quédate ahí, Luis, Luis. ¿Qué haces con él, Luis? Ahí con él. Ah, bueno, este muchacho de familia de Elvis, el rockero Guillén, que en paz descanse, no sabía yo eso. Y una pelea limpia, le dicen por ahí. El árbitro, este combate es ante Antonio Bautista. Primer round. Así que buscándolo ahí, el caso de Antonio Bautista, Bayardo Guillén. Ya le dice por el Chino Gutiérrez, chalo, la camisa blanca es. A ver, Antonio Bautista. Antonio Bautista ante Bayardo Guillén. Bots. Así que Guillén es familia de Elvis, el rockero Guillén, que en paz descanse. Que fue pugil profesional, el de rojo con blanco, es familia de Elvis, el rockero Guillén, que en paz descanse. Antonio Bautista ante Bayardo Guillén. Ha finalizado este primer round. En el segundo asalto, Antonio Bautista ante Bayardo Guillén. Ya derecha, no te quedes, le dice Luis León, le dice a este muchacho, al de rojo con blanco. Derecha, pero se fue al guante de Antonio Bautista, de Bayardo Guillén. Así que hay golpes que son legales y otros que no son efectivos. Golpes efectivos y no efectivos. Finalizado, amigos, este round. Ahí está, ahora vamos al último, ya, al último. Último. Se acaba esto, Antonio Bautista ante Bayardo Guillén. Va a todas las escuelas que están aquí, de Don Rafael Pérez, Escuela Rafdi, Gonzalo Munguía. Escuela de Nicaragua, de Chino Gutiérrez, está la de Don Edwin Martínez, la de Dani Arazo, ahí está Chester Ruiz, Don Luis León, varias escuelas.
a don Jairo Alonso, que vino también. Así que se está acabando este evento boxístico. No te vayas, le dicen que lo siga, le dicen al de azul. Dándolo con jab de izquierda. También está ahí Antonio Bautista ordenado con su boxeo, este muchacho de la escuela del Chino Gutiérrez. Mi boxe garante del boxeo amateur nicaragüense. Saludos a Ángel Cuara, a don Álvaro Cuara, a doña Fátima Carazo, a Comador Fernanda, a Otoniel Herrera en los Estados Unidos. Acabó la pelea, en breve el fallo de los jueces. Saludan ahí los muchachos. Victoria 3-0, amigo, Gallardo Guillén de la escuela Luis León. Gana 3-0. Vení, mirá. Ahí quédate ahí. Felicidades, hermano. A nuevo amigo de la escuela Luis León, amigo, bendiciones. ¡Ey, ey, 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 ey! Espérate, espérate, espérate.